Ya, hoy día vamos a comenzar con nuestra canción. Esta canción me encanta a mí, por eso yo la hago. Y ustedes, ah, mira, el Alonso está preparado, listo. Bien, Alonso. Miren, se va a escuchar un poquito bajo porque mi computador está un poquito malo, así que lo voy a cambiar. Pero para la otra clase ya vamos a escuchar mejor, si Dios quiere, y lo vamos a arreglar para que así ustedes me escuchen y yo los pueda escuchar muy bien. ¿Ya? Entonces, buenos días, Pame. Buenos días, Jime. Hola a todos. Hola, dígale a la Pame. Ya vamos a comenzar con nuestra canción Despertando las Neuronas. ¿Estrellita se escucha? Despertando las Neuronas. Jime, se escucha bien. Yo creo que escucharlos. Despertando las neuronas. Saque su micrófono para escucharlo. No, tú me tienes que seguir. Yo me voy a parar. Sí. Yo también. Paulina, pase la canción. ¡Hombro! ¡Pecho! ¡Al compás de la canción! ¡Palma codo! Ya cambiamos reacción. Para. ¡Vuelta! ¡Oh, no se van a poder dar vuelta porque están sentados! Y tú me tienes que seguir. Despedimos con el tenemos un señor muy picado que repite lo que escucha en todita ocasión. Muy bien, los felicito. Renato, excelente. Mamá, ya, niños. Hoy día nos toca clase de matemáticas, ¿cierto? Entonces, yo les voy a pedir, voy a compartir pantalla porque vamos a empezar nuestra clase. Me va a decir, a ver, de Matías Ipanaki, dígame una regla de oro. Una sola, ¿ya? Vamos a pedirle a varios, pero una sola. Ya. Yeah. Despertar. Despertar, muy bien. Renato Martínez, otra regla de oro. Espérame, Dieguito, Daniel, ¿ya? Espérame, Daniel. ¿Lo apagas? Ya, Renatito. Ay, no me toca una mano. ¿Qué regla de oro recuerdas, Renato? Mira. Respetar a los compañeros. Muy bien. Recuerden, tenemos que escuchar a los compañeros, ¿ya? Muy bien, la Lía que tiene su micrófono, la María Paz, el Alonso Gaete, Renato, el Martín. Muy bien, los niños que tienen su micrófono cerradito. ¿Ya? Amanda Oviedo. Después Daniel Funtú. ¿Ya? Espérame, Daniel. Otra regla. Respetar a los compañeros cuando están hablando. Excelente. Muy importante. Hay alguien que no nos está respetando, parece. Ya Daniel Funke ha levantado la mano ahí todo el rato y después la lía. Levantar la mano para hablar, tener el micrófono cerrado. Uno solo. Uno solo para que le dejemos espacio a los compañeros. Yo sé que tú te lo sabes todo. Pero tienes que esperar que los compañeros también participen, ¿ya? Ya corazón, Lía. Saque su micrófono y dígame otra regla del salón, que ya ahí el Daniel Fun las dijo casi todas. Levantar la mano para opinar. Muy bien. Miren, niños, voy a compartir pantalla. ¿Ya? Y vamos a... Les voy a pedir que los niños que están
Silencia su micrófono. Hay ahí un, eso, yo quiero al Bastián, ahí Bastián Romero, que parece que es su primera clase, así que yo lo voy a invitar a que apague su micrófono. Ya, súper bien. Gracias, amigo, el hermano parece que está ahí. Muy bien. Muchas gracias. Hoy día vamos a ver, miren el tema de hoy. Espérenme que estoy... ¿Se ve, Estrellita? Sí, Jimé, se ve bien. Voy a compartir esto, lo voy a emplear. Ya. Miren, hoy día vamos a realizar la clase clasificando objetos. Pongan atención, porque después yo voy a preguntar. Ahí están las reglas de oro, miren. Escuchar atentamente las indicaciones de la educadora. Levantar la mano para hablar. Ay, puse dos veces levantar la mano para hablar. Silenciar el micrófono y respetar la opinión de los compañeros. Súper bien, súper bien. Hoy día el objetivo de la clase de hoy es realizar clasificación por tamaño, forma, color y por altura. ¿Quién sabe lo que es clasificar? ¿Quién me levanta ahí la mano? Estrellita, ¿tú me puedes ayudar? ¿Quién sabrá qué es clasificar? A ver, el amigo Vicente Villaseca está con las dos manos arriba. Ya, Vicente Villaseca. ¿Qué es clasificar? Ordenar y realizar. ¿Cómo, mi amor? No te escuché. Ordenar y realizar. Ordenar, ya, muy bien. Mírenme. Amanda Yet, ¿sabes lo que es clasificar? ¿Lo quiere decir o no todavía? ¿O quiere participar en otra actividad, en otra pregunta? ¿Sí? Bien. Ya, muy bien. Miren, chicos, lo que es clasificar. Clasificar. Espérenme que se me fue para atrás. Ahí. Clasificar es reunir en grupo un grupo de elementos con características comunes según un determinado criterio. ¿Saben? Vamos a observar con mucha atención, yo creo que estén con los ojitos muy atentos, para saber, para que vean lo que vamos a hacer en los siguientes ejemplos. Y ustedes me van a, yo le voy a preguntar a un amigo y me van a decir qué criterio ocupamos. Si por color, por tamaño, por forma o por altura. ¿Ya? Vamos, tenemos tres ejemplos. Les voy a mostrar uno de los ejemplos. Uy, miren muy bien, pongan mucha atención. Este ejemplo, miren. Dice aquí, rojo, naranjo, verde, amarillo. ¿Ya? Y miren, vamos a clasificar. A ver, ya lo tienen, yo lo tengo aquí ya. ¿Por qué vamos a clasificar? Miren. ¡Oh! Bastián, ¿por qué vamos a clasificar, Bastián Romero? ¿Por colores? Por colores. ¿Qué color estamos clasificando primero, Bastián? ¿Qué color es? Este. ¿Cómo se llama? ¿Qué color es? ¿Cómo se llama ese color? Rojo. Rojo, muy bien. Miren, estamos clasificando por color. Ahí clasificamos, Lía, ¿qué color clasificamos ahí? Fuerte. Rojo. Rojo, muy bien, ya. A ver, voy a preguntar. Daniel Fu, que está ahí con la mano levantada, pero al tiro. Ya, Daniel, dígame, ¿qué color tendremos que clasificar ahora? ¿Qué crees tú? El naranja.
Muy bien, el naranjo. Mira, pon atención. ¿Qué es eso? Una naranja. Una naranja. Diego, mira, ¿qué es eso que...? ¿Ah? Es una zanahoria. Muy bien. Ya, Amanda Oviedo, dígame, ¿qué es eso? ¿Dónde está la Amanda Oviedo, que no la veo? ¿Me puedes decir qué es eso? ¿Sabes lo que es eso? Se le echa la... Un zapallo, muy bien, Amanda. Ya, Briana, tú sabes lo que yo voy a poner acá, mira, pon atención. ¿Qué será eso, Briana? Que por dentro es naranjo, ¿cierto? Mandarina. ¿Cómo se llama, Briana? Mandarina. No, esto que, mi amor, esto que está aquí, que recién lo corrí yo. Me... Melón. Melón, excelente. Ya, voy a pedirle, a ver, voy a mirar más. Constanza Baeza, que está ahí con la mano levantada. ¿Qué color crees tú que vendrá ahora? El amarillo. No, mira. ¿Qué color es ese? ¿Qué es eso que está acá? La lechuga, color verde, ¿cierto? ¿Tú sabes cómo se llama esta otra fruta o verdura? Brócoli. Brócoli. Isabela, ¿qué es esto que yo arrastré? ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? Empieza con E. Esto. Es... ¡Espárrago, tía! ¡Muy bien! Y hay algo que me va a decir la señorita, espérenme, déjenme buscar. Déjenme buscar otra amiga. La Flavia, ¿cómo se llama esta verdura que voy a arrastrar que es de, también es de color verde? Pon atención, Flavia. ¿Cómo se llama eso que arrastré? Esta última. ¡Amarillo! No, mira, ¿qué verdura es esta que tenemos acá? Que es de color verde. ¡Acelga, tía! ¿Quién me habla? ¿Quién me dice acelga? Yo, tía. ¿Quién es yo? Que no lo veo, porque como estamos... El Renato Jiménez. ¡Ah, Renato! ¡Excelente, Renato! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Renato Martínez! Ya, ahora, miren, vamos a ver... El último color, y me va a decir el amigo, espérenme, que tenemos que todos hacer participar a todos. Martín Renat, que está levantando la manito. ¿Cómo se llama esta? Oh, corrí dos. ¿Cómo se llama la primera fruta que arrastré? Espérenme. Vamos, Martín, saca tu micrófono, rápido. Un limón. Aquí, mira. ¿Es una fruta? Un plátano. Excelente, un plátano. Muy bien. Renata, ¿qué fruta arrastré ahora? Por ahí yo sé que está la Renata. ¿Me puede decir qué fruta arrastré? Tía. ¿Quién me habla? Renato, espera. Una pera, sí. Muy bien. Ya, Daniel Fun. ¿Qué es eso? Limón. El limón. Ya, Constanza Baeza. ¿Qué es eso? Pimentón, tía. Sí, Renato. Ya, muy bien. Miren, niños, esto que hicimos acá, que yo apreté, porque ustedes, pucha, si estuviéramos en el colegio lo podríamos hacer en la sala, ¿cierto? Hoy, ahora clasificamos por color. Miren, por color. Miren, clasificación por color. Miren ahora. Ahora vamos a clasificar
por algo que se llama tamaño, ¿ya? Miren, primero dice grande, mediano, chico. Entonces, vamos a arrastrar el grande primero. Miren, un lápiz grande. Lápiz mediano y un lápiz chico. Después vamos a un celular. Uno mediano y uno chico o pequeño, ¿ya? También tenemos un candado grande, mediano y chico. Miren ahí, tenemos grande, mediano, chico. Esto se llama clasificación por tamaño. ¿Ya? Una clasificación por tamaño. Y miren esto. ¿Quién puede pensar? Ya hicimos por tamaño, así que no tiene que ser por tamaño. ¿Por qué será este, María Paz? ¿Por qué crees tú que vamos a clasificar estas jirafas? ¿Por qué atributo? Ya hicimos por color, ya hicimos por tamaño, ahora tenemos que clasificar por algo más. Miren, ahora vamos a clasificar por altura. Miren, la mamá jirafa es alta, tiene su cuello largo. Después viene una jirafa que tiene un cuello más cortito. Y después viene una jirafa que tiene un cuello más cortito. ¿Se dan cuenta que ahí hay tres jirafas de diferente altura? Una más alta, una más mediana y una más baja. Una altura. Esas son clasificación por altura. ¿Ya? Ya, niños. Ahora les toca trabajar a ustedes. Espero que todo, Henry, espero que todos y Santiago, miren, pongan mucha atención porque les voy a preguntar. Rodrigo, ahí, ¿cómo es? El Rodrigo estaba enfermito, así que está, yo creo que acostadito, ¿cierto? A ver, ¿por qué atributos clasificamos? Les mostré clasificación Lucas Busto, que no ha hablado nada en Lucas Busto hoy día. Habían tres ejemplos. Cuéntame. Una grande, una pequeña, una grande, una pequeña y otra mediana. Muy bien. Teníamos, eso es por tamaño, ¿cierto? Tamaño, muy bien. Briana, ¿qué otra clasificación hicimos? Atrás de una taza, al medio de dos tazas. Ya hicimos grande, mediano, por tamaño. Ahora, ¿por qué más hice yo? Arturo Alonso, te digo Arturo, ¿ya? Y Lía, ¿te acuerdas? Uno de los, Renato también, espérame Renatito. Henry igual, yo sé que todos quieren hablar. ¿Ya? Vamos a esperar. ¿Te acuerdas, Briana? Por color. ¿Se clasificó? ¿Briana? Por color. Es clasificatorio. Más fuerte, que no te escucho, mi amor. Clasificatoria que... Por color. Por color. Muy bien, ahí la mamita le estaba cooperando. Por color, ¿cierto? Que hicimos por tamaño y por color. Alonso Gaete, que estaba ahí levantando la manito. Arturo, le doy la palabra a los demás, porque los demás igual han hablado. Así que vamos a esperar a Alonso. Color, tamaño. Color, tamaño y altura. Y muy bien. Color, tamaño y altura. Ahora yo voy a jugar y aquí les voy a pedir la ayuda a las mamás, ¿ya? Ustedes le van a pedir y las mamitas van a tener que ayudarle o la persona que está, el adulto que está con ustedes. Vamos a jugar al Simón Manda. Y el Simón Manda necesita que me traigan tres objetos
que sean de tamaño. Tres objetos que sean de diferentes tamaños. Yo ya los tengo acá, yo ya los tengo. Así que, ¿quién va a ser el primero? Estrellita, ¿me ayudas tú? A ver, ¿quién es el primero que trae tres objetos de diferentes tamaños? ¡Mira! El Alonso. ¡Muy bien, Alonso! A ver, ¿el Bastián? También el Bastián ahí está. ¡Muy bien! A ver. La Briana igual. ¡Excelente, Briana! Tres, muy bien. Muy bien. Miren, después vamos a ocupar la revista que yo le había pedido. Tres objetos. Mírala, Lía. Excelente, Lía. Pónganlo en la pantalla para yo ver. Henry igual. A ver, Renatito. Ah, el Diego. Excelente, Diego. Mira, ya acá. También tenía yo. A ver si lo ven. Yo tenía tres frascos. No sé si ahí ven, uno grande, mediano y pequeño, o chico. Igual que los amigos ahí, muy bien. La Amanda Oviedo tenía ahí unas frutas. ¿Qué frutas tenías, Amanda, o verduras? Otra más. Grande, a ver, ¿qué tenías grande? La manito de levantar, la manito de levantar. Mira la mamá de Matías Ibanaque, bien mamá de Matías Ibanaque, excelente. Es una grande. ¿Ya? ¿Qué más? Pero no lo vais a quebrar, Matías. Tengo la mayor. ¿Ya? ¿Mediana? Tengo la pequeña. Y la pequeña, excelente. Muy bien. A ver, Lucas... Luquitas, ¿tú tenías algo? ¿Lucas Yañez? ¿Lucas Busto también tiene ahí? Ah, el Lucas Yañez tiene cucharas. Muy bien, Lucas Yañez. Muy bien. Oye, muchas gracias a las mamás porque están atentas. Muchas gracias. Mira, Lucas Busto tenía frutas, ¿cierto, Lucas Busto? A ver, voy a mirar. ¡Mírala! La Flavia tenía tres juguetes, uno grande, mediano y uno pequeño. ¡Excelente, Flavia! A ver, voy a mirar acá, voy a ir a la otra página. Amanda, Renatita, muy bien, tenías tres. ¡Excelente, Renata! A ver quién más estaba por acá, que estoy mirando a todos. Renato Martínez, excelente. Tres lápices de diferentes tamaños. El Santiago igual. ¿Qué tenías, Santiago, tú? Tres lápices. Muy bien. Mira el Henry. Excelente. Amigos, ya los felicito. Mira el Martín Renat. ¿Qué tenías tú, Martín Renat? Un auto grande. Mediano. Y pequeño. Bien, muy bien. Súper bien. Ahora les va a tocar a ustedes trabajar. Van a tomar una hojita. ¿Ya? Una hojita blanca. Con sus lápices. María Paz, muy bien, María Paz. Disculpe, no la había nombrado. Alonso igual, súper. Vicente igual. Muy bien. En su hojita blanca van a dividirla. La mamita dice que le puede hacer una raya. A la hojita blanca le vamos a hacer una raya. Y aquí arriba van a dibujar, escuchen muy atentos, algo con una rayita que sea grande, mediano y chico. Y me lo muestran, ¿ya? Vamos, yo los voy a esperar un ratito. Van a dibujar, entonces, cualquier objeto, los tres iguales, algo grande, mediano y chico. ¿Ya? Así que les voy ahí a las mamitas que los niños dibujen tres objetos.
uno grande, mediano y chico. Cualquier cosa, lo que les sea más fácil, una flor, un corazón, ¿cómo se llama? Un sol, una luna, lo que ustedes deseen, un auto, un avión, lo que ustedes deseen. Yo también voy a trabajar acá. Vamos a trabajar todos juntos. Yo voy a dibujar, voy a buscar, espérenme un poquito. Corazón grande. Cara, tu estrellita, pues dile idea a los niños para que así ellos, si quieren, lo hacen. Grande. Ahora un corazón mediano. Puede ser cualquier cosa. Caritas. Carita, muy bien. Corazones, lunas. Muy bien. Y ahora pone tu nombre. Amanda. Sí. Voy a colocar música más suavecita para que trabajen, ¿ya? Amanda, la... Yo también estoy trabajando en silencio. Voy a hacer... Sí, la D. La... ¿Y tu apellido, Sabi? La... Yo ya hice mi trabajo. ¿La Mandita está haciendo su trabajo? Sí. ¿Dieguito, estás haciendo tu trabajo? ¿Santiago? Yo soy... A ver, ¿qué dibujó el Alonso Gaete? Tres caritas, muy bien, Alonso. ¿Las dibujaste o las recortaste o las tenías por ahí? Si la pueden pintar, sería excelente también, si es que alcanza. ¡Dibujé! ¡Súper bien, Alonso! ¡Te felicito! Yo también voy a dibujar. Ya lo dibujé, ahora lo voy a... Para que esperemos a los demás compañeros, lo voy a pintar por mientras yo. Y así... Estamos trabajando. A ver. Sí. Así me tienes clase, por mi amor. Yo estoy dibujando y estoy pintando también mi objeto para que se noten y se vean mejor. Por eso les pedí lápices de colores también a ustedes. Para que pinte sus objetos, ¿ya? Trabajando, a ver, estoy mirando. La Constanza está muy atenta ahí, Santiago también. Te felicito, Santiago. El Tobar está mostrando su trabajo, Jimé. ¿Quién? La Isabela. Muy bien, Isabela. ¿Qué? De ahí les voy a preguntar, ¿qué dibujaron ya? Vamos a esperar 2 minutos más para que todos los compañeros hayan terminado. Se me quebró mi lápiz. Tío, mire. ¿Quién me habla? Renato. Renato, ¿qué hiciste? De ahí te voy a preguntar. No me digas. Muy bien, Renatito, excelente. Ya. Recuerden que deben colocarle su nombre a la hojita. Es muy importante eso. O si no, la Lore nos va a retar si no le colocan el nombre. Es muy importante. Ya. ¿Quién terminó y levante su hojita? Miren yo. A ver, la Flavia. Ya voy a preguntarle al amigo Renato. Renato, ¿qué dibujaste, Martínez? Hice un sol.
Hiciste un sol, muéstralos. Excelente. ¿De qué tamaños hiciste los soles? Cuéntame. Chico, mediano, grande. Muy bien. Chico, mediano y grande. Mírala. Amanda, ¿qué hiciste Amanda Jet? Corazones. Tres corazones, ¿cierto? Uno grande, uno mediano y uno pequeño o chico. Muy bien. A ver, el que me estaba mostrando, la Isabela me estaba mostrando antes. O todavía le están pintando. A ver, ¿quién? Constanza Baeza. ¿Qué dibujó? Constanza, dígame, ¿qué dibujó? Dígame usted, pues yo lo veo, pero yo quiero que tú me digas. ¿Qué dibujaste? Un corazón. Hiciste corazones, ¿cierto? Hiciste uno. ¿De qué tamaño, Constanza? Pequeño. ¿Ya? Mediano. Mediano. Grande. Excelente. Henry, ¿qué dibujaste tú? Tengo frío. ¿No te escucho? Lápiz. Ay, que no los veo. Lápices. Muy bien. Hiciste uno grande, mediano y pequeño. Excelente. Alonso Gaete, usted dibujó, que fue el primero que terminó, que estaba flash ahí el Alonso. ¿Qué dibujaste, Alonsito? Muy bien. ¿Qué más terminó? Porque la Isabela. Ya, Arturo Lía. Isabela, ¿qué dibujó usted? En materia de hito. Un cuadrado grande. No importa. Un cuadrado mediano y un cuadrado chico. Excelente, muy bien. María Paz, ¿qué dibujaste? No tengo. Saca tu micrófono, María Paz, y me cuentas. María Paz, ya se maquilla. Tres círculos. Excelente, muy bien. Mediano y chico. Ya, muy bien. Vicente Villaseca, ¿qué dibujaste tú? Espérame, María, ¿qué no te digo a ti? Muy bien, Vicente. Más bajito, Vicente. Ahí, tres corazones cuadrados. Muy bien, Vicente Villaseca. Matías, ¿qué dibujaste tú? Vasos. Vasos. Un largo, mediano y otro chico. Excelente. Bastián Romero, ¿qué dibujó usted? Bastián, mira, muéstrame tu trabajo. El Santiago también dibujó soles. Muy bien, Santiago. Ya le estaba mostrando igual, Jime. Ya. A ver. ¿El Bastián? Lía. Perdón, Lía. ¿Dónde está la Lía que no la veo? Ya, Lía. En la otra, es que se me cambian de lugar, entonces no los diviso a todos. A ver, Lía. Ya, Lía. Cuénteme, ¿qué dibujó? Tres tazas. Tres tazas, muy bien. Una grande, excelente. Una pequeña. Excelente. Ya, niños. Felicito a todos porque todos lo hicieron muy bien. A lo mejor no a todos los fui a nombrar, pero al David, al Rodrigo, al Luquita Busto. ¿Qué dibujó Luquita Busto? Naranja y manzana. Manzana grande, naranja. ¿Cómo es? Cuéntame. Naranja, manzana. Ya. Súper bien. Una grande y una chica, ¿cierto?
Muy bien, o mediana. Ahí la Briana dibujó casitas. Muy bien, Briana. Excelente. ¿Qué más? La Renata, Renata Solís. A ver, mostrando. Renatita, que no la veo, espérame, deje buscarla. Que me hable la Renata y ahí va a aparecer. Daniel Fu, muy bien. Voy a mirar acá. Espérame, Renatita, que te estoy buscando. Ya, Renata, ahora sí. Ya, ¿qué dibujó? Corazón. Fuerte. Dibujé un corazón, un sol y una puerta. Muy bien. Tres de diferentes tamaños. ¡Mírala, Flavia! ¡Qué lindo, Flavia! Hiciste tres. ¿Qué cosa? Dime tú. Flor. Tres flores, muy bien. Ya, niños, ahora, este es su desafío. Diego, perdón, Diego, si yo sé que estabas levantando la manito, ya dime. Ya, Dieguito. Una planta, mira. Uno chiquitito, que le hice ya, uno mediano y otro bien gigantón, que es como mi papá. Muy bien. Súper bien, corazón. Excelente. Ahora, miren, este es un desafío que les voy a dejar. Con la revista que yo le había pedido, van a crear abajito, aquí abajito, ¿se recuerdan? Yo hice, ustedes hicieron tres figuras por tamaño. Ahora yo quiero que ustedes me hagan y me lo suban al Facebook. Tres objetos que lo que tomen una hoja. Yo traje ahora papel entretenido porque no pude encontrar mis revistas. Las tenía ahí guardadas, pero se me... Y van a escoger y van a realizar van a clasificar por altura. Pueden hacer lo que ustedes quieran por altura. Pueden hacer edificios, pueden hacer torres, pueden hacer lo que ustedes deseen por altura, ¿ya? Van a crear ustedes con el diario o con la revista y van a hacer, yo quería hacer un edificio, entonces yo podría recortar y hacer tres edificios, uno alto, uno mediano, y uno más bajo, ¿cierto? Alto, mediano y bajo. Ya, entonces van a ustedes, con la ayuda de los papitos, van, ese es su desafío, clasificar por altura. Ya, pueden hacer casas, pueden hacer lo que ustedes quieran. Y lo van a subir al Facebook. Si no lo pueden subir al Facebook, se lo mandan a la educadora, a la Pamela, a la Lore y a mí, a la Jime. Y yo lo subo al Facebook, ¿ya? Para que vean su trabajo. Ustedes, o también, miren, súper importante, si tienen una revista y hay objetos que son por altura, ustedes lo recortan y lo pegan. Lo que ustedes deseen, ustedes pueden crear con su imaginación o lo pueden recortar. Utilizar los recortes que están en las revistas o los diarios. ¿Ya? ¿Quedaron atentos con ese desafío? Pero ese desafío es para hacerlo después. ¿Ya? Ese va a ser una tareita que después lo van a hacer. Me van a decir, para que vamos terminando, porque ya se está acabando la hora. Nos estamos pasando. Me van a decir, le voy a preguntar a una amiga que está muy atenta ahí, la Connie que está, pero muy, muy atenta, ¿qué trabajamos hoy, Constanza Baeza? No, mire, para el lado, mírame a mí y me cuentas. ¿Qué trabajamos con Constanza Baeza hoy día? Hicimos algo, Arturo, ¿ah? Tamaños. Tamaños, ya. Se llama clasificar por tamaño, muy bien. Renato Martínez, ya. Renato Martínez, dime. Renato, ya dime, ¿qué vamos a trabajar?
¿Qué trabajamos hoy? Dile tú, ¿qué aprendiste? Dile a ella, no a mí. Sí, no, mire, la mamá, por Renato, mírame a mí. En el salón no está con la mamá. Clasificamos por tamaño, dijo la... la tamaño y color. Por color, excelente. Renata, ¿por qué otro criterio clasificamos? Color, altura... ¿Por qué más, corazón? Por tamaño. ¡Excelente! Muy bien, muy bien. Estaba muy atento. A ver, yo creo que me lo diga ahora el Renato que está ahí jugando, no sé qué está jugando con un auto. Los tres clasificaciones. A ver, Renato, perdón, Martín Renat. Dime, ¿por qué? ¡Ah, estabas ahí! ¿Por qué trabajamos hoy día? Que estaba ahí jugando, a ver... Se estaba poniendo atención el Martín. Sáqueme el micrófono, mi amor. Por color. Ya, por color. ¿Por qué más, Daniel Fu? Rápido. Por tamaño. Tamaño. Ya, Diego. El último. Color, tamaño ahí. ¿Por qué más clase? Que dejé una tareita yo. ¿Por qué trabajamos? Por... A ver, Bastián también quiere levantar la manito ahí. Ya le van, Bastián. Henry, Arturo, mi amor. Sí. Altura. Por altura. Excelente. Ya, niños, muchas gracias. Se pasaron por trabajar hoy día. Recuerden realizar su trabajo por altura. Tienen que hacer un trabajo por altura. Y yo creo que lo que piensen mucho y lo hagan en su hojita, ¿ya? Yo también voy a subir mi hojita al Facebook. Y se lo mandan a la educadora para que le coloque... Trabajo, muy bien, Pame, ahí la Pame está diciendo que trabajaron excelente. Yo los felicito, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos el viernes, yo le hago clase el viernes de arte.